Bueno, amigos, pues nada, ahí estáis viendo la tropa. Para que veáis que hay pollo. Y pollos camperos. Para que luego me digan, Juan, llévalo a un concurso y que un juez te diga lo que son. Sí. No hace falta que me diga nadie lo que son. Yo lo sé muy bien. Pollicos pequeños, desde luego que no. Vamos ahí, dale caña. No sé cómo se escuchará en el vídeo, pero aquí se escucha pájaros muy, muy metálicos. No es lo mismo verlo, escucharlo en un vídeo que en directo. Y esto es ahora mismo, ¿eh? Son las 10 menos 10 de la noche. Fijaros. ¿Lo veis? Las 10 menos 10 de la noche. Me gusta cenar con música. De todos los pájaros, pues algunos los echaremos a criar y otros pues se quedarán simplemente para educar. Hay pájaros muy completos, hay pájaros menos completos. Pero hay pájaros que dan buenas notas, buenos profundos, por ejemplo, entonces yo eso lo dejo para que lo escuchen los pichones. No precisamente tiene que ser un pájaro, hombre, cuanto más completos mejores. Pero, bueno, hay pájaros que uno hace unas cosas, otros hacen otras. Algunos más completos, otros menos completos. Pero lo que hacen, lo hacen con calidad y bien hecho. Y entonces,
perfectamente se pueden quedar para... Valen para reproductores y valen para maestros. Pues ya digo, los pichones luego cada uno van escuchando y van cogiendo de todos los pájaros. No solamente cogen de un pájaro. Otra cosa sería que a lo mejor tuviésemos más que un pájaro en el aviario. Hembras solas criando, por ejemplo, y un macho nada más de maestro. Entonces prácticamente, y incluso así, sacarán notas que no las hace ese pájaro. Pero cuando tenemos muchos pájaros, pues lógico, cogen de los padres mismos también. Por eso es importante también que los padres que echamos a criar, pues principal, que no tengan fallos, sobre todo. También cogen de los padres, como os digo, y cogen de los que escuchan allí en el aviario, profesores, maestros, los que tengamos allí sorteros, lo que sea. Es muy importante a la hora de hacer las parejas, los machos, que no tengan falta. Y lo que dejemos para cantar tampoco. Es más importante eso de que no tenga ninguna falta a que tengan más repertorio o menos repertorio. Que las faltas luego las pueden coger fácilmente. Le pasa como a los críos pequeños. Vamos ahí. Cuando hay menos cantando, se aprecia mejor el canto. Las notas. Pero es que sonido más limpio, más metálico. Tan limpio, tan metálico, ya te dice que son pájaros clásicos. Luego si encima escuchas esas notas, esas castañuelas, esos cantos. Esos cascabeles, esos profundos, esos entremedios. Piau, chau. Que nada, que se empeñan en quitarle los piau y los chau. No le gustan a la gente. Pues bueno, a ellos se los quitan porque no les gusta. Vamos a ver, si está dentro de un código de canto, de unos caracteres, de una raza, ¿por qué hay que quitárselos? ¿Por qué hay que quitarle los chau y los piau? ¿Por qué? Porque no nos gusta a nosotros. Entonces cogemos todas las razas y lo que no nos gusta de esas razas, pues lo quitamos. Que es básicamente lo que estamos haciendo. Creando otras razas. De inferior calidad que la originaria. Pero bueno, ya sabéis que esto nunca vamos a acabar con esto. Por mucho que uno explique, ni que te explique, ni nada. Cada uno tiene sus pensamientos. Los míos los tengo muy claros. Me da igual lo que me digan. Si como siquiera sea, como dije un día, el Papa. Él tendrá su idea, yo tendré las mías. Y lo que está a la vista no se puede esconder. ¡Vamos! Esto lo podría dejar así, estarían horas y horas y horas y no pararían. Cuando no canta uno el otro, cuando no un puñal a la vez. Incluso ahora hay algunos que no están cantando. Si cantaran todos a la vez, puf. Son demasiados para ponerlos juntos, eso lo sé yo ya. De cuatro en cuatro. Y luego, pues, si es menos, pues mejor. Y de uno en uno, pues mejor todavía. Más o menos estos tengo yo todos más o menos escuchados. No a 100%, no me hace falta, ya los voy conociendo. Aunque los pájaros, pues, nos pueden... En días diferentes, pues... Nos pueden ir a mejor, nos pueden dar cosas... malas, pueden coger algo malo. Al encelarse tanto, pasarse de celo, se pasan de celo, pierden notas y le pueden hacer alguna nota también con algún defecto. Alguna rascada en algún timbre. Los timbres son muy, muy malos para eso. Cuando cogen demasiado celo, que se pasan de celo, digamos,
Los timbres pueden hacernos los ascendentes, rascadas. No es que rasquen, a veces llega a ser rascada y a veces no llega a ser rascada. Lo que pasa es que lo hacen ascendente. Como que lo alargan más de la cuenta, lo hacen ascendente. La palabra misma lo dice. Pero es por eso, la mayoría de las veces es porque están súper pasados de estilo. Por eso lo bueno es tenerlos con poca luz, en los transportines, guardarlos. Muy poca luz a malas penas, que no lo justo. Y luego sacarlo y guardarlo, y así de esa manera no tienen mucha luz, no tienen. Y así no se encelan, no se pasan de celo, ni se encelan tanto. Cantarían mejor, cantarían más suaves. Que el clásico se caracteriza por esa voz, esa voz y esa potencia. Si la pierde ya, si pierde esa voz y esa potencia, y ya son pájaros, como yo digo yo, más pausados, más lentos, más floreados, pierden nota del clásico. Como son los piaos, los chaos, los cascabeles, los timbres intermedios, los profundos, el timbre de voz, yo por lo que yo digo siempre, que no, pues para mí deja de ser un timbrado clásico, por lo menos de pureza y de calidad, cuanto menos. Bueno, señores, venga, hasta luego, adiós. Sí, ¿cuál es? ¿No? Esto no para. ¡Calla! ¡Oy! ¡Eh! ¡Ay! Tengo que levantar el brazo, si no, digo en esa. Ya, ese. Venga, hasta luego, que esto no para. Os digo yo que no paran, por mucho que gritemos, por mucho que nada. ¡Uy! ¡Vaya, que me lo calla! Venga, ahora sí. Adiós.